Bienvenidos a nuestro recorrido por la zona del Senta. Hoy llegaremos hasta Aparso, comunidad originaria ubicada a 46 kilómetros de la ciudad de Humahuaca y a unos 4.000 metros de altura. Subiremos por el denominado Camino de la Independencia, por la ruta provincial 73, donde se levanta la figura del general Manuel Arias en homenaje a los héroes que prestaron batalla. El paisaje es maravilloso y se pueden apreciar los 14 colores del hornocal que de a poco vamos dejando atrás. Antes de llegar al pueblo, me encuentro con sus anfitriones, Cristian y Walter, en la Laguna Blanca. Me tienen preparado un recorrido en bicicleta por el poblado más antiguo de la región. Aparso es un lugar de paso y es muy probable que haya sido una parada importante dentro del sistema de caminos coloniales hacia los centros urbanos de la época, como Humahuaca. Cristian. Sí. Cristian, bienvenido a Ojos del Mundo. Gracias. Qué lindo Aparso. Muy lindo lugar. Me gusta vivir aquí. ¿Vos naciste acá? Nací en San Salvador y me vine a vivir aquí con mis abuelos. ¿Desde muy chiquito? Sí, desde medio año, un año. Bueno, ya te criaste acá, ya formaste tu familia. Sí, estoy conviviendo con mi familia aquí en el comedor. Yo me dedico a ser guía de turismo. Uh-huh. Y mi esposa se dedica a todo el tema de comedor y yo le echo una mano ahí ayudándole y viendo la posibilidad de que lleguen los turistas aquí a la comunidad de Aparso. Bueno, un comedor que además de ofrecer por supuesto el menú del día, tiene un sabor especial, porque todos los productos, todo lo que uno consume acá es de elaboración propia y de cosecha propia, ¿no? Sí, cosecha propia, elaboración propia. Como cosecha, nosotros estamos cosechando papa, haba, arveja, acelga, lechuga, papa lisa y la oca, que es para hacer algunos derivados, algunos postres y para consumo. Y es eso que estamos ofreciendo a los turistas acá en el mismo comedor, que bueno, al tiempo del invierno que ya no hay chacra, igual estamos haciendo disecados para poderles solventar alimentos a los turistas. Y la idea es ofrecer como un recorrido por esos campos donde ustedes tienen los sembradíos. Sí, cada turista que llega yo le ofrezco el servicio ir al rastrojo, a la chacra, a ver cómo se cultiva, cómo se siembra, qué época se cosechan los alimentos y esas cosas. Además de cada animal, la faena se aprovecha, ¿no? El 100%. Sí, los animales que se cría acá en Aparso, que algunos vecinos tienen y otros que nosotros tenemos, de la familia. Por ejemplo, la carne es para los comedores y también son para la carnicería, y lo hacen unos derivados como chacinado, como mortadela, como chorizo, y también hacemos la fibra, ¿no? La lana, como hacemos hilo para hacer prendas, para hacer
llaveros para hacer todo eso, y también el cuero, ¿no?, de la cabra, de la vaca. Estamos, estos últimos tiempos le estamos haciendo billeteras, llaveros, y hasta capaz a los años hacemos más prendas, ¿no?, como hacer gorros, alpargatas y esas cosas. ¿Todo esto lo aprendiste en este último tiempo? Sí, hace un mes atrás o dos meses atrás que estábamos vendiendo temas de curtiembre de cuero, manejo de cuero, digamos, todo, porque estos años los cueros se los tiraba, y bueno, nació el entusiasmo de acá de la comunidad, de la misma comunidad alrededor, que pusieron en campaña de hacer algunos derivados con el cuero, ¿no?, hacer algunas prendas, y se dio, y estamos haciendo hasta el momento llaveros, billeteras, carteras, y más a lo largo que sabemos que seremos unas prendas más grandes. Bueno, además Cristian tiene la posibilidad de alquilar bicicletas para que la gente pueda recorrer el pueblo en bicicleta. Sí, estamos nosotros en el comedor y a los demás guías, que tenemos bicicletas y 6 bicicletas para alquilar, para que el turista cuando llegue quiera hacer bicicleteada o una bicisenda por la comunidad de Aparso, está disponible las bicicletas y para que lo disfruten la comunidad de Aparso. Bueno, Cristian, muchas gracias. No, gracias a Ojos del Mundo por visitarnos.
Me bajé de mi recorrido en bicicleta por Aparso y me encontré con esta escuelita que es muy antigua y su directora. Sí. Bueno, gracias Cristina por recibirme. Rápidamente, ¿esta escuela me decía qué antigüedad tiene? Cumple 150 años, este año el 28 de agosto. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué queda? ¿Es solamente primaria? Es primaria, de primaria. Tiene desde nivel inicial hasta séptimo grado. ¿Y cuántos niños vienen? 17 niños en total. ¿Y abarca desde jardincito hasta séptimo grado? Hasta séptimo grado tenemos el nivel inicial de 5, 4 y después los primero a séptimo. Bien, ¿ya empezaron las clases? Ya empezamos, sí. ¿Sí? ¿Qué tal la asistencia? De a poco se van incorporando los niños, sí. Sí, sí. Así que, bueno, estamos trabajando desde el primer día y, bueno, acá tenemos un plantel muy comprometido, es un plantel realmente trabajador y, bueno, esperemos que sigamos así todo el año y que, bueno, esto de tener las clases presenciales sí. Es realmente... muy bueno. Una alegría, ¿no? Para todos. Para todos, para los chicos, para nosotros, para los papás. Sí. Por último, Cristina, ¿los alumnos que vienen acá son de Aparso o de otras comunidades? Los niños son todos de Aparso. Sí, sí. No, de otras comunidades, porque otras comunidades tienen sus escuelas también. Sin embargo, hay una escuela grande que vemos ahí que nueva, sí. Que está por inaugurar, ¿no? Sí, sí. Esa es secundaria. Esa es una escuela secundaria virtual. Son las rurales virtuales que sí, me creo que dentro de poco se irá a inaugurar porque se la ve muy hermosa, muy linda y es lo que necesitan los chicos de acá. Los chicos que salen de séptimo necesitan para quedarse dentro de la comunidad. Si no, se tienen que dirigir a Varas, tienen que viajar y esto los va a ayudar muchísimo. De que se queden y que estudien dentro de su comunidad. Así es. Bueno, muchas gracias y ojalá reciban muchos turistas como yo. Okay. Muchas gracias. Estamos en la localidad de Aparso, la de Aparso. El nombre de Aparso refiere a que era un lugar de paso. El paso era un lugar de viajeros que pasaban por esta zona, que se dirigían tanto a los valles orientales como a la quebrada y también a la puna. Bueno, en ese ir y venir se funda, digamos, este lugar, era un lugar sagrado, ¿no? Tanto ir y venir, se establece la iglesia, digamos así, en 1617, con el fin, digamos, de evangelizar, digamos, a los viajeros, a los nativos que se desplazaban, digamos, de región en región. En este lugar se bautizaba, se realizaba un casamiento. ¿Vos, Manuel, nos puedes contar un poco más? Casamiento, lo que es confirmaciones, comuniones, bueno, era una de las fiestas, primera fiesta grande de las comunidades que surgió aquí en la zona del Senta. Era la única fiesta entre todas las comunidades que era esencial, entonces era una juntada muy grande donde venía el padre desde Mahuaca, entonces la gente lo iba a traer, no había camino, lo iba a traer al lomo de caballo. Faltando una semana o 15 días antes lo tenían ya acá, donde la gente, toda esta gente que venía, organizaba
y diagramaba actividades como para hacer las misas seguidamente hasta llegar al día 20 de enero, que es que se festeja que todavía está la imagen de San Sebastián, que también refiere a la aparición del nombre de Aparso, por aparición también. Sí. Que fue una de las primeras imágenes. Después, bueno, ya llegan otras imágenes, hay otras imágenes que también quedan por la colonización del camino, de que no era muy fácil venir desde la parte de San Andrés, la parte de Rumiarco, que eran 2 días, 3 días de camino para llegar acá. En ese tiempo la gente era muy devota a las imágenes, a San Marcos, San Antonio. Entonces que hay gente que ya eran alguna gente ya de edad, lo han traído, lo han dejado acá en la iglesia con la intención de que se siga celebrando, porque ya esa gente ya no podía. Y ahí cotidianamente si viene continuando la fiesta patronal, ha perdido un poco de sensibilidad, de costumbre, pero sí sigue manteniendo el día, la fecha, la organización, todavía se sigue manteniendo, pero a veces desgraciadamente se perdió un poco lo que es la tradición comunitaria, la tradición que era un impacto fuerte. Tanto la copleada entre los gauchos, que era sortijeada, hoy se usa otros métodos, pero sí sigue manteniendo la costumbre, pero ya no como antes. Que quizás a veces se puede recuperar, pero hay cosas que hay que inculcar, digamos, en mucha la generación de ahora. Antes se hacía, por ejemplo, en las novenas, faltando 9 días a la fiesta patronal, y como les decía, faltaban 15 días y estaba el padre acá. Todas esas tardes habían misas. Hoy en el día se hace en el día 19 directamente a la víspera, donde hace que pierda, sí, también se mantiene. En estos años hemos podido sacar a reflote a través de la agrupación lo que es la serenata. Con respecto a la edificación de la iglesia San Sebastián, se ha construido en esos años, ¿no? 1617, bueno, con la participación de toda la gente de la zona del Senta, también del Valle de San Andrés y de Santa Cruz, eran unidas la gente, ¿no? Venían y construían acá porque era la única iglesia, digamos, donde llegaban a bautizar, llegaban al casamiento y eso. Y bueno, el grosor de la pared es, digamos, de medio metro más, ¿no? Sí, está llegando a sus 80 centímetros. La pared, digamos, de un adobe, que también era una particularidad muy diferente porque se usaba paja, la cola del caballo, que nosotros decimos acá la bosta del burro. Y era una de las tradiciones, digamos, de unión, de trabajar en comunidad. Y era más por el motivo y la emoción de la aparición de San Sebastián, de tener una iglesia. Antes no existía, digamos, que había una iglesia acá. Thank you.
Marcela. Ella es la encargada entonces de los sabores de este lugar. Sí. Bueno, acá tenemos un plato con habas que me lo acaban de acercar. Riquísimo, ya empezamos a picotear mientras preparábamos todo. Contanos un poco cómo elaborás los platos. ¿Sos de acá, de la región de Aparso? ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿De dónde aprendiste? Buenas tardes, más que todo. En principal, yo aprendí a cocinar desde chiquita y mi mamá me enseñó paso a paso todas las comidas y también los platos los hacemos de la zona, que son, por ejemplo, la haba que servimos ahora. En este tiempo le damos la haba, la arveja y también está la papa. Ahora ya también hay papa nueva, que ahora tampoco no hice solo haba. Y bueno, yo soy de aquí, de la zona centa, todo de zona centa, pero yo soy de Varas, pero ahora vivo aquí. Varas queda pasando a Parso, uno llega a Palca de Aparso y luego está Varas. Sí, hasta Varas. Vas por el camino, llega a la Palca de Aparso, toma la mano izquierda para arriba. Ahí es Varas. Bueno, yo soy de ahí. Voy a tener que ir a conocer, a visitar. Sí. ¿Tenés a alguien ahí? Sí, ahí vive mi mamá. Ahí vive mi mamá, mi papá. Después mis hermanos, no, nadie. Ellos no están ahí. ¿Y vos te encargás del comedor? Sí, del comedor. Yo soy la cocinera, la mesera. ¿Todo? Todo. Yo cocino. ¿Y qué es lo que más le gusta a los turistas? ¿Qué platos eligen? La primera vez que vinieron a entrar los turistas, cociné era sopa majada y habas también era en esta época. Habas con queso y sopa majada. Después hice unos choripanes, que también el chorizo lo elaboramos aquí con la carne de aquí. Y después la próxima hice también sopa, habas. No entraron todavía muchos turistas. Así que está bien, hay que empezar a promocionar estos lugares para que el que venga a la zona del Hornoca se anime un poquito más. Sí. Y llegue a esta Parso. Sí, aquí el comedor se llama El Ancañoca. ¿El Ancañoca? ¿Y qué significa? El Ancañoca, bueno, el Ancañoca es una plantita que da aquí, debajo de la tierra, la encuentras así, así caminando, pero siempre en las playas, en las zonas bajas, en los ríos, en las orillas, hay una planta que crece bajo la tierra, abre la tierra para arriba así, y ahí el cabo, y ese es el Ancañoca. Ahora justo no tenemos que... ¿Y hay muchas hierbas medicinales por acá? Sí, también hay muchas hierbas medicinales, yuyu para tomar cebado, medicinal también hay. Para resfrío, para todos, para todo. Bueno, voy a seguir degustando las habas, que están riquísimas. Bueno. Mientras conocemos alrededor de Aparso, nos toca también de bicicleteada ir a conocer tus cultivos. Pero te quiero agradecer por recibirnos, porque acabas de ser madre. Sí. ¿Hace cuánto? ¿3 días? ¿4? Sí, 4. Sí, casi. Y está fantástica. Así que bueno, felicitaciones. Así va a ser, gracias. Nelly, una de las emprendedoras que tiene acá este pueblo, Aparso, que es maravilloso. Estábamos viendo recién, ya me decoró el sombrero. Me encanta ese olor que tenés vos también ahí. Gracias. Contanos, Nelly, ¿cómo trabajas? Trabajamos con la artesanía en lana, haciendo las tulmas y llaveritos con los modelitos del Hornocal, de las montañas, del camino, del Kenco. Y después el ojo, que significa el ojo de agua y el ojo de perdiz. Y esta artesanía la hicimos en familia, con los chicos. Y después hago también el curtido en cuero, que eso lo hago yo sola.
Para el curtido en cuero, que es este para las alfombras y los pellones. Y después tienen el cuero pelado, que es para armar las cajas y las damasas, los instrumentos de música. Me contabas que todo esto, vos, la materia prima la conseguís de la misma comunidad. Sí, en la materia prima se consigue de la misma comunidad, de los animales que crían los vecinos. Nosotros le compramos y otro poco sacamos de las ovejas de mi mamá. ¿La hacienda de tu mamá está por acá cerca? No, en Palca. Ah, en Palca. Mi mamá vive en Palca. Ah, hay que seguir entonces. Sí. Bueno, es una economía circular entonces, ¿no? Sí. Ustedes aprovechan todos los recursos que tiene este lugar, este pueblo, para poder, bueno, continuar con un emprendimiento que crezca. Y por supuesto invitar a la gente para que vengan a conocer este pueblo. Sí. Porque vos tenés que vender todo esto, ¿a dónde? En el hornocal. El mirador de la vista panorámica, la que viene justo para el hornocal. Ahí lo vendemos, la artesanía, pero sería lindo recibir gente aquí en nuestra comunidad y que conozcan. Los invitamos a conocer la comunidad de Aparso y Palca también, que tiene lindos lugares. Y aquí en Aparso tenemos la iglesia, que es la más antigua del Senta. O sea, del distrito de Humahuaca, dice, se llama. Hay trabajos viales, se ven las máquinas que están pasando, el camino está espectacular. Vinimos de Humahuaca hasta acá en un tiempo súper, como lo habíamos pensado, pensando en parar, en hacer imágenes. Está todo sumamente en condiciones para conocer Aparso, así que no se lo pierdan. Sí. No tienen que perderse. Y bueno, sí, estas son las máquinas que mandan de Humahuaca a arreglar el camino. Y ellas vienen, arreglan y de nuevo se van. Bueno, ya saben, tienen que conocer este encanto de pueblo. Sí, los esperamos.